Hi, how are you? Hello. Good Estoy afternoon. great, teacher. Good afternoon. How is everything today? Oh, it's okay. Ready to rest? Yes, we are ready. When will we Okay. finish, teacher? I'm sorry? When will we finish this? We still have the next week. And then, vaya, le voy a explicar. Sería, we will finish. Hello, teacher. Good afternoon, guys. Good afternoon, good afternoon. Thank you for being connected. I hope the rest. Don't forget that we have classes today. Okay. Si ven mi calendario, acá. Today we finish this class. Entonces, esta es la sección 3. Para el 27, 28, 29, 30. So we finish another week. En esta semana vamos a tener la tercera. ¿Ok? Así que de ahí toda la semana del 3 al 6, esa tenemos vacación. ¿Ok? Así que we finish this on the 13, hasta el 3. Ah, okay. That is Thank the, you. remember the course lasts 4 weeks, okay? Yes, that's true. Nice. Were you able to finish everything or is there something that you have pending? Tenemos una parte pendiente que básicamente es esta, because we didn't finish this part yesterday. So that is what we're gonna do today. And the part that you really love, it's another reading, all right? We will discuss about reading, but this article is kind of interesting. Este sí es de algo de lo que a veces nosotros nos ha pasado. Have you ever lied? ¿Alguna vez han dado white lies? ¿Alguna vez han mentido, guys? Las Never, mentiras, como le teacher, dicen. never. No. Never, never, never. Mentiritas piadosas, pero no, sí, Ajá, exacto. mentirotas. White lies. Ok, ya vamos ¿Cómo a se dice preguntar. mentiras piadosas, teacher? White lies. What? White lights. White lies, yes. Ahorita como está en el trabajo van a decir, no, pero no voy a decir nada porque van a decir que soy mentiroso. Ok, ya que un montón de tráfico había, jefe, y por eso vengo bien tarde. ¿Qué diablo se levantó tarde? Esa es la verdad. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de eso porque pues ni modo, vea. Ahí está el jefe cerca, así que vamos. Ok. Escucha, jefe. We will finish this reading part, ¿ok? ¿Y qué más? Vamos con el circling the words, ¿ok? Escoja la palabra correcta. Este es súper fácil, this is very easy. Así que hoy lo que vamos a hacer es practicar los participios. O sea, los verbos en participio. Y sí les voy a hacer un par de preguntas con los verbos en participio. ¿Ok? Ok, guys. So, ahora sí necesito que todos leamos. Somos poquitos, así que todos, guys. Number one. Choose the correct word, guys. So, we have it here. Coffee. Okay. One of the crops grown in Guatemala is coffee. The second, read, guys. Lean, no sean tan cómodos. Leamos, guys. Our Solo va a decir, manufacturer. mire, coffee, coffee, ¿de qué están hablando? Oh, coffee is grown in Guatemala. Esas son las expresiones que usted se tiene que guardar para cuando usted quiera hablar con algún turista. Oh, coffee is grown in Guatemala, but also in El Salvador. ¿Ok? Esas son las cosas que ustedes tienen que, por eso es que tenemos a veces
Nuestro vocabulario bien corto porque solo por palabritas vamos, vea. ¿Y cuántos años tienes? How old are you? 20. What is your name? Vilma. Where do you live? Suchitoto. Vea, eso no es hablar inglés, guys. Vamos, read. Number two. Manufactured Microchips. In California. Microchips. Microchips are manufactured in California, all right? Manufactured. Very good. Number three. The mosquitoes are killed by the racket. Listen. Number three, guys. I planned to graduate this semester, but unfortunately, I failed. Failed. Some of my exams. I failed. All right. Planned. Vamos a ver. How do you pronounce these, guys? Planned. Planned. Con D al final. Planned. Plant. No, no plant, de planta, ¿verdad? Esa es otra palabra. Planned. 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 Vamos, quiero que todos digan así. Da 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 da. Esa pronunciación es al final de estos verbos, ¿verdad? Planned. Failed. All right. Okay. Continue with number four. I was looking for a job when, please show. When? When? Miraculously, I won the lottery and went on vacation instead. Miraculously. Esa palabra está un poquito complicada. Let me play the dictionary so you can hear it, okay? Miraculously. Oh, very good. Let me see. No, el I no se pronuncia así, pero va, ahorita se los pongo. Miraculously. 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 Very good. Miraculously, I won the lottery. Okay. Nice. Miraculously. Vamos, quiero escucharlos a todos. Guadalupe, miraculously. Miraculously. Very good. Miracle. No es Q. Miraculously. Miraculously. Vamos a ponerlo en inglés americano, ¿ya? Miraculously. Miraculously. Q. Miraculously. All right, read the number five, please. The musical was so terrible. I didn't enjoy it. Okay. At all. All right. Everybody repeat. I didn't enjoy it at all. Ya me trabé yo. I didn't enjoy it. Enjoy it at all. 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 Okay. Enjoy it at all. 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 Okay, very good. Acuérdense, guys, cómo se pronuncian las palabras en inglés. Hacemos una como un puente, ¿verdad? Eso se llama hacer un
I forget. Es como un link, pero se dice... I forgot this word. Sí, es un link entre palabras, ¿ok? Se hace junto, todo, ¿ok? I enjoy it at all. Enjoy it at all. All right, so it was terrible. The number six. This book is fantastic. I just started it. And I can't put it down. All right. Qué chivo leer un libro así, ¿verdad? Que nunca lo deja de leer. All right. I just started it. Very good. Started it. And I can't put it down. Put it down. Put it down. Muy bien. And the number seven? Number seven? People hated everything about the movie. What a dreadful film. What a dreadful film, okay. Thank you. Vaya, guys. Vamos a hacer un repaso de los tiempos que hemos estado viendo. Acordémonos del passive voice. En el passive voice, ¿qué es lo que ocupábamos, guys? Ocupamos un... Vaya, le voy a poner este cuadrito mejor. No se vayan a quedar como que, ¿qué es eso? Ok, hoy sí vamos a ver los tiempos y en esto nos vamos a pasar prácticamente la clase. Ok, un present continuous, ¿vean? Present continuous es... Si vemos un simple present, decimos, un subject, sujeto, am, is, o are, más el verbo de ing, ¿recuerdan? Si lo quisiéramos hacer a passive, por ejemplo, I say, it is raining. It is raining. ¿Cuál sería su passive voice? Lo único que cambia es, miren, aquí está la formulita. Si yo digo, I killed mosquitoes with the racket... ¿Cuál sería? Eso es un presente simple, ¿verdad? I kill mosquitoes. What is the passive voice? Yeah, mosquitoes are killed. Ok, los pasados participios. ¿Se acuerdan que el verbo to be es el que se ocupa más un participio? Ok, y si yo digo... I killed, en pasado, I killed mosquitoes last night. ¿Cómo sería un passive voice? Last night, I killed the mosquitoes. Mosquitoes. Vaya, acuérdense que cuando vemos... Espérenme, guys. Vamos a mover esto. Ah. Mosquitoes were killed. Excellent. Thank you. Ya se les había olvidado. Miren esto que hace poquito vimos este tema. Ok. Les voy a poner esos verbos porque también quiero que pronunciemos los pasados participios, ¿verdad? Correctamente. Vaya. Entonces tenemos aquí, miren. Este es el cuadrito que les puse de simple present. I make a cake. I kill mosquitoes. Mosquitoes. Mosquitoes are killed, right? I killed mosquitoes en pasado. Diría, mosquitoes
¿En pasado? Can you repeat, teacher? I killed mosquitoes. Killed. Yo maté mosquitos en la noche. I killed mosquitoes last night. Mosquitoes are killed es en presente. ¿Cuál es la única cosa que cambia en pasado? Vale, le voy a poner otra vez la fórmula. Ajá. El verbo. ¿El verbo? ¿Cuál verbo? Kill. Ajá. Pero para hacerlo en passive. Where. Where. Very good. Thank you, Glenda. Mosquitoes were killed. Y pongo el pasado. Lo único que cambio es el verbo to be, ¿verdad? Que se lo pongo en pasado. Miren, acá está la estructura. Ok, si es presente, dice is, am, o are. Si es en pasado, es was o were más el verbo en participio. Ok, I am killing mosquitoes. Presente continuo. I am killing mosquitoes. ¿Cuál sería el passive voice? I'm killing mosquitoes. I feel so happy when I kill mosquitoes. Okay, vaya. I kill. Simplemente así. I kill mosquitoes. I kill mosquitoes. Pasado. Look, I just killed a mosquito. Yeah. Entonces, eso sería mosquitoes are killed. Pasado. I killed mosquitoes last night. Obviamente, ya saben que es pasado, ¿verdad? O this morning, cualquier cosa que sea en pasado. Entonces, ¿cómo se hace el pasado? Ya nos lo dijo Glenda. O sea, en el pasivo, ¿verdad? Mosquitoes were killed. Horrible, horrible, horrible. Ok. Okay, now, si quiero decir en pasado, ya está ahí. Ahora, presente continuo. I am killing mosquitoes. Ajá. Let me show you the structure. Tengo el ejemplo aquí. Miren. I am killing mosquitoes. Y aquí tengo la estructura. For present continuous, ¿qué es lo único que cambio? Ese passive voice, guys, sí que nos ha quedado. Pues no sé si no nos quedó claro, pero ese silencio pues me da esa sensación, ¿verdad? Que todavía nos cuesta el pasado participio y porque tampoco manejamos muy bien el passive voice. ¿Ok? Miss, the mosquitoes are being killed. Very good. Are being killed. Thank you. All right. Ahí está.
Mosquitoes are being, aquí lo que se pone en continuo es este, being killed. Y el verbo no lo voy a cambiar. Si fuera pasado continuo, ¿cuál sería entonces la forma, guys? En activo, aquí les pongo el activo y aquí les pongo el pasivo, ¿verdad? Vamos, help me. Teacher, sería mosquitoes were being killed. Exactly. Pero el activo sería entonces, ayúdenme en el activo. I was killing. I was killing mosquitoes, ¿verdad? Esto también quiero mostrarles, guys. Que déjenme ver. Ya que ustedes van para avanzado, quiero hacer un pequeño repaso, ya que tenemos mucho tiempo. No es este, ¿no? Vamos a ver los tiempos, ¿ok? Los tiempos que hemos, los tiempos presente, pasado, futuro y cosas así. Y también vamos a ver lo que ustedes vieron en intermedio 2 y lo que vieron también en intermedio 1, ¿ok? Porque ya están en el 3, así que vamos a ver si es cierto que están en el 3 porque de verdad pasaron y lo manejan o solamente pasaron porque terminaron los ejercicios, ¿verdad? Pero no se recuerdan todo exactamente. Así que ahora sí les voy a, hoy sí les voy a hacer un examen de verdad. Vaya, guys. Estábamos entonces en esta, el módulo 3. Ok. Entonces, mosquitos. Where? Solo le cambio. Oh my God. Mosquitos were being killed. Sería así. En lugar de are, diríamos were. Muy bien. Vaya. Ahora, si estamos hablando del pasado, vamos a ver. Tenemos un present perfect. Vamos a ver, ¿cómo haríamos un present perfect continuous? Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Mosquitoes have been killing. Have been killed. Ajá. Oh, eso sería ya, muy bien. Excelente. Ya estamos más pendientes en el passive voice. Solamente que... Si fuera en activo, ¿cómo sería la active voice? I have, muy bien, very good. I have killed mosquitoes. Toda la semana. I have killed mosquitoes all week. ¿Cuál es la diferencia de un pasado de un present perfect a un pasado? Es que incluyó el pasado con el presente, ¿verdad? Por eso es un present perfect. El pasado, ya lo habíamos visto antes, es lo que ya se terminó, ya se completó en el pasado, quedó ya olvidado, si es posible. Y un past continuous es el que estábamos, cuando estábamos hablando de una acción que estaba en progreso y... En ese caso también ocupábamos, por ejemplo, el pasado continuo para hablar de dos acciones que estaban pasando simultáneamente. O ocupamos también el pasado continuo con el simple past cuando hablábamos que algo también fue interrumpido. Una acción iba estaba en proceso y otra la interrumpió. ¿Ok? Esa era un past continuous. Ahora el presente continuo entonces sería con el... Passive voice.
La K y la CK es que también va, se pronuncia así. ¿Cómo era, Guadalupe? Se me fue. She's gone. Okay. Help me, Ivania. ¿Cuál era entonces la passive voice de esta? Passive voice of present perfect, right? Mosquitoes has been killed. Have. Muy bien, puedo ocupar have o has, pero en este caso ocupo have porque estoy hablando de los de, en plural, vea. Have been killed. Very good. Ya se hicieron pues profesionales en este tema, guys. Thank you. Vamos entonces con un ¿cuál es la diferencia de un past perfect? Ayúdenme con el past perfect en activo y en pasivo. Teacher, is I have been I have mosquitoes. Okay, vamos a hacerlo primero en activo. En activo sería entonces casi lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí, chicos? What is the only difference? Killing. No. Killing in the name. No, este es un present perfect, ¿verdad? Killer. Acá está el present perfect. Pero es así, past. ¿Verdad? El past perfect. Ajá, is... past perfect. Mire, ajá, solo past. Have. El past perfect. Present perfect. Past perfect continuous. Mosquitoes. I have killed. Person perfect, I had, vaya, esa es la diferencia, ¿ok? Justamente en lugar de have, se cambia para had, ¿ok? Entonces, la diferencia for passive, ¿cómo quedaría, Jenny? Lo único que cambiaría sería el auxiliar, ¿right? Sería mosquitoes. Had been. Exactly. Cool. Had been killed. Correct. 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 Very good. Ahora, si tengo el present perfect continuous, aquí tengo uno, miren. Present perfect, past perfect. Aquí está. Had been y después el pasado participio. Aquí no tengo el present perfect continuous, pero es bien fácil, ¿verdad? ¿Cuál es? Ayúdenme a hacer un present perfect continuous, que es lo mismo. Con past perfect continuous. La misma estructura, solo cambio have por had. All right? Have and had. I have killing. I have killing. Present perfect continuous. I have. Miren. Being. Killing. Very good. I have been killing. Vaya. Hagamos esto aquí. I have been killing mosquitoes. Ok. Entonces, el passive voice, ¿cómo quedaría? Veamos aquí. Present perfect continuous. Present perfect continuous. I have been killing mosquitoes. Mosquitoes have. ¿Cómo quedaría? Con paso. Mosquitoes have been. Being. Being. Killed.
killed. Excelente. Yeah. Aplauso. Thank you. Thank you. Thank you. Vaya. Ese ya es un poquito más complejo, si se fijan. Mosquitos. Lo que vamos a cambiar sería nada más. ¿Así? Mosquitos have. Have. Being ¿cómo era Alberto? Hi teacher. How was it? Ayúdeme otra vez, ¿cómo nos quedó? Can you repeat please? I have a few problems with my microphone. Okay. Ah, solo la foto nos ha puesto y ahí ni está, solo está hablando. No, aquí estoy, teacher. Porque mire, las palmeras se mueven. Ay, mentira. Es que se me traba a veces el teléfono. Ese parece foto. La palmera se mueve. Dice, ahí está. Vaya, estábamos con el Present Perfect Continuous. Uh-huh. Acá. Este, vea. I have been killing mosquitoes. Entonces ya me había dicho Vanessa, ¿cómo quedaría? Mire. I have mosquitoes. Mosquitoes have been killed. Very good. Ok. Entonces aquí nada más lo que le falta sería being. Ok. Ahí está. Sí. Very good, guys. Y quiero nada más enfatizar en los sonidos de los ed endings para los verbos regulares, ¿ok? La vez pasada les estaba mencionando que tenemos dos sonidos. ¿Por qué ya no les puse la excepción de cuando agregamos la, el sonido de la ed? Ah, hoy sí, mire, hoy sí, Alberto, ¿ok? Es que se okay. Traba, teacher. Ok. It's nice to see you. Vaya, qué bueno que hoy sí lo veo, que sí está live, vea, está en vivo. Ok, ¿cuál es la única excepción en los que los verbos regulares pronunciamos la ed, guys? ¿Se recuerdan? Teníamos sonidos, así como dijimos, planned, así que terminaban, por ejemplo, con sonidos voiced, es como sonidos con vibración, ¿ok? Que nosotros usamos nuestra garganta para pronunciarlas. Cuando son esos sonidos, pues nosotros pronunciamos esta D, ¿verdad? Enjoyed. Todos cuando son con vocales, siempre se pronuncia una D también. Ok, pero si fueran consonantes, dependiendo de su sonido, pronunciamos una D o una T. Por ejemplo, planned, enjoyed, killed. Ok, si tenemos un sonido, por ejemplo, de la K, de la GH, de la SH, etcétera. La doble S sería acá. Por ejemplo, kissed. Kissed. Miren, kissed. Pongo esa ED como una T. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo y ahí les mandé en el chat. Por ejemplo, wash. Con ED, ¿cómo se pronunciaba? Washed. Washed. Ok, como con una letra T. Ok, otro verbo que termine con sonido de T en pasado. Stop. ¿Pronunciamos el pasado? Stopped. Stopped, muy bien. Stopped, un sonido de T. Si yo les pongo otros verbos, vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué sonido le pondrían?
Let me see. Vamos con este. Drive, teacher. Drive. Maybe. Okay. Drive, pero el pasado es drove. Ese es irregular. Okay. Walk. Oh, what is the past? Walked. Walked. Sonido de T. Muy bien. Ya estamos identificando esos sonidos. Lo que yo no quisiera que cuando estamos leyendo, leamos walked, eased, washed. Eso ya no es permitido, guys, porque esto ya se los expliqué anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, todavía escucho que de repente me dicen ahí las EDs, ¿verdad? ¿En qué momento, nada más que ocupo, guys, en qué momento es que sí pronuncio la ED? ¿Se acuerdan? Que hasta les mandé un video. You don't remember. El silencio me dice que no lo recuerdan, pero no, lo dudo, porque acá está justamente los, no pongo ni la D ni la T ahí, por eso es que son las excepciones. ¿Vamos? When the verb finish in T or D. Exactamente, el sonido, ¿verdad? Es de la T o D. Ahí, entonces, siempre que tenga esta terminación de TED y DEAD, esa sí la pronuncio, solo en esos casos, ¿ok? Con verbos regulares o también hablando de los participios, ¿se acuerdan de los interested, ¿ya? Yeah? Annoyed. ¿Cuál era la otra, guys? Todos los participios que estuvimos viendo acá. Decided. Decided, muy bien, very good. Wanted, vaya, y con estos, miren, amazed, annoyed, confused, disgust, ¿cuál sería ese? Estoy disgustado. ¿Se acuerdan de los EDs? Disgusted, muy bien. Embarrassed, ¿cuál sería embarrassed? Estoy apenado. No es embarazado, ¿verdad? Embarrassed. Embarrassed. No, perdón. Embarrassed. Right? Embarrassed. Con una T al final, ¿ok? Sí, ajá. Y el shock. Estoy alarmada, ¿ok? Shock. Termina con CK. También, acuérdense, aplica para verbos. En este caso son verbos regulares, pero también se pueden hacer participios o en este caso, pues, adjetivos, ¿verdad? Que son los mismos participios que acabamos de ver. ¿Cuál sería la pronunciación según la regla que les acabo de mencionar? Shocked. Exactamente. Ahí está, guys, una vez más para que no digamos shocked, ¿verdad? Embarrassed. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Solamente los EDs. Vamos a ver, les voy a dar más verbos. Aunque ahorita los voy a poner a leer y ahí vamos a ver cómo están leyendo. Acuérdense, chicos, por ejemplo, turn. Love es regular, teacher. ¿Cuál? Love. Lock, ¿ya? Lock. No, love. Y llamar, termina love. Lock, así. Por lo tanto, su palabra en pasado sería locked, atrapado, locked. ¿Y love? Love. Ah, muy bien. ¿Con cuál termina? Miren, love. ¿Con cuál letra le pondrían ustedes? Letter D. Letter D, ok. Acordémonos que si son sonidos así como que... vibrador, como que usamos nuestra garganta. ¿Cómo les podría decir en español, guys? Voiced meaning. Vamos a ver. Voiced meaning.
Es que son como palabras sonoras o palabras insonoras. Esas letras sonoras y letras insonoras. ¿Por qué? Ocupamos nuestras cuerdas vocales para hablarlas. ¿Ok? Pero, poised. Y, por ejemplo, las que son voiceless es porque no uso mi garganta. Simplemente ocupo, ¿ok? Es un pequeño silbido, ¿verdad? Un pequeño aire que exhalo. Miren, la K, la F, la F, que la G es el sonido de la GH, la SH, sh. Solo uso mi boca y no uso mi garganta. Okay, en eso, por eso ya les había mencionado, ¿verdad? ¿Cuáles eran específicamente esos sonidos? ¿Cómo catalogarlos en voiced o voiceless? ¿Ok? Podemos hablar entonces de letras sonoras o insonoras. ¿Ok? ¿Me explico? Speaking or singing with the voice or specified kind, an opinion, attitude, expresado o sonoro. Eso sería. ¿Ok? Lo que yo les estaba diciendo. Para que leamos, quiero que ahora aprendamos a hacer ¿cómo se llama esta palabra, guys? Cuando nosotros leemos, hacemos uniones entre palabras, ¿ok? Turn it on, miren. No digo turn it on, digo turn it on. Turn it on, así como les decía ayer, ¿verdad? Incluso en español nosotros hablamos así. Miren, nosotros hablamos así. ¿Escucharon? Nosotros hablamos así. Las S casi que las junto siempre, ¿verdad? No digo, nosotros hablamos así. Cuando estamos hablando más rápido, sonamos casi que una sola palabra, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ahora pongamos en práctica, guys. Por lo tanto, teacher, acuérdense que la TED y DED lo vamos a pronunciar siempre. Dígame, Jorge, tell me. Eso no se llaman los linking words. Linking words, muy bien, esa sería linking words, exacto, hacer un link. No, pero las linking words también son como que so, however, también esas son linking words. Que se me ha olvidado, hay una palabra que se dice cuando se une. En términos gramaticales tiene una palabra y se me ha olvidado. I have forgotten, guys. Sí, pero sí, es hacer un link entre palabras o un puente entre las palabras. Ok, así que vamos a terminar con la... We'll finish with session 3 con el reading. Ok, así que pongamos en práctica lo que acabamos de ver. Pronunciación, ok, y linking words. Si yo los voy a pausar para que repitamos algunas frasecitas. Miren, look at. Eso significa, sí, es como hacer un link. Ok, un link entre palabras. Look at. Look at. No digo look at. Digo look at. Una sola palabra prácticamente. The number of. The number of. En general, eso pasa. When we make a link between words, lo hacemos entre vocales y consonantes, ¿ok? O si tenemos una S, al inicio no digan study, special, ¿ok? No se pronuncia esa E, esa sí se dice psilogon, que nosotros pronunciamos esa E cuando no es necesario, ¿ok? So, number of. Por ejemplo, yo no digo how are you y tampoco la Y la pronuncio tan fuerte, acuérdense, how are you, how are you, un puente entre las palabras, así que ahora quiero que nos pongamos las pilas en esa lectura, ¿ok? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Samuel, Edenilson y L. Edenilson y L. Nilsson. Are you going to participate? Por eso les digo, guys.
A veces, pues, no sé si están ahí. Y les, por ejemplo, le puedo decir, continue, Edenilson, continue, Samuel. Y estamos esperando que nos contesten, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo prefiero que lo hagamos así, más voluntarily, ¿ok? Más de forma voluntaria, ¿ok? Así que, ¿quién quiere comenzar? Who wants to start? Levántenme la mano, guys, please. Así sé en cuántas partes dividir el paragraph, ¿ok? Vaya, Nilsson sí está ahí, así que va a leer. Muy bien, vamos a comenzar con Vanessa, Ivania. Who is next? Eso, Glenda. Muy bien. Ya perdí el orden porque de una sola vez me levantaron la mano la mayoría. Así que very good, guys. I appreciate it. Give me a second, case. Where is my pen? Tantos lapiceros que tengo y ahora no encuentro. I have so many. Vaya. So, Vanessa, Ivania, Glenda, Alberto, Yanira. ¿Por qué me bajaron la mano los demás? Vaya, Edenilson. Muy bien. No, usted ahí la tiene todavía, Alberto. Thank you. Ok, vamos entonces. Vanessa, Ivania, Yanira, Glenda la levantó también. Aunque fue un aplauso el que puso, pero sí que yo creo que sí quería leer también. Ok. Eso, Glenda. Vaya, las primeras tres, Vanessa, Ivania, Glenda, Alberto, Yanira y Edenilson. Jorge, si le queda un espacio, pues me avisa si quiere leer. ¡Vamos, Vanessa! Let me see, so we are six. One. Estos son bien cortitos. Dos personas aquí. Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya estamos! Very good. Solamente ustedes seis, guys. Vanessa, you start hasta el punto hasta aquí, mire. Here. Lying. Ok, teacher. Go. The truth about lying. The truth about lying. Is it ever better to tell a lie? Rather than the truth? If so, when? If so, when? Ajá. Si en ese caso fuera, ¿cuándo? Ajá. Continue. Most of us are thought to believe that lying is wrong. But it seems that everybody tells lies. Not big lies, but what we call what lies. But what we call white lies. Okay. If we believe that lying is wrong, why do we do it? Most of the time, people have every good reasons for lying. Thank you. Thank you, guys. Ahí están las mentiras piadosas, ¿ve? White lies. Thank you, guys. Remember, aquí es thought, ¿ok? Ese sonido como al final es thought. También true es estar como verdadero o falso, pero estamos hablando la verdad. Tenemos que pronunciar la TH al final. Truth, ¿ok? Truth. ¿Vamos? Truth. Truth. Saque la lengua. Truth. 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 Continue, Ivania. Okay. For example, they might want to protect a friendship or someone's feelings. So, when do we lie and who do we lie to? A recent study found that the average
person lies about 7 times a day. Here are some ways and reasons why. Thank you. Very good. A recent study, all right, found that, super bien, I love it, Ivania, muy buena pronunciación, especialmente cuando hacemos las preguntas, muy bien, y respetando los signos de puntuación también, ¿verdad? Continue reading, Glenda, hasta el número 2. Okay. Number 1. People often lie because they want to hide something from someone. For example, a son doesn't tell his parents that he's dating a girl because he doesn't think they will like her. He doesn't think he will like her. They will like her. He's dating a girl because he doesn't think they will like her. Instead, he says he's going out with the guys. Okay, voy a salir, le dice, va a decir que nunca dio mentira Vanessa en ningún momento a los papás, ya voy a ir a hacer una tarea con mi compañera, ¿verdad? Ajá, I used to tell lies, ahora ya no me gusta, guys, porque pues, ¿verdad? Uno no se siente ya cómodo mentirle a sus papás ya cuando uno es mamá. Yo creo, no sé si todos acá, Vanessa, Ivania, que las veo más chiquitas, tienen hijos, pero ya cuando uno es madre o padre, uno dice, ya su forma de ver le cambia, ¿verdad? Pero I remember that I used to tell my father, no me dejaba salir con nadie, y entonces yo tenía que decir, voy a ir a hacer una tarea con mi compañera. So, ahí sí acepto, I accept, ¿verdad? It happened to me, y que sí, a veces uno da esas mentiritas, ¿verdad? Okay. Ahí tenemos el número 1. Okay, we have the number 2. Continue reading. Creo que le pedí a Alberto, right? Number 2. Okay, teacher. Lying to make an excuse. Sometimes people lie because they don't want to do something. For example, someone invited you to a party. You think it will be boring? So you say you're busy. You're busy. Okay, busy. Very good. Okay. For example, someone invites you. Acuérdese esta, you es más como I. Entonces esa S la arrastro con la I. Someone invites you to a party and you think it will be boring. You think it will be. Ahí, chicos, el lie, muy bien dicho, pero hay gente que dice, I lie to sleep. Yo miento para dormir, ¿verdad? Justamente por eso a veces les digo, los sonidos finales son importantes, ¿verdad? Porque lie, mucha gente dice like en lugar de decir like. Ok, good example, guys. Ya les ha pasado. No, no voy a la fiesta porque algo más tiene que hacer, ¿verdad? Y no, fíjate que tengo sueño, estoy ocupado, whatever. Cualquier mentira da para no ir, vea, o no tiene dinero para comprarle regalo a alguien, no, fíjate que no creo que vaya hoy, vea, nunca les ha pasado eso, guys, va que sí, o de verdad que no quiere ir, güey, dice usted, nada, saque, no me llama la atención ir ahí, muy aburrido se siente, too boring, ahí ocupamos el boring, vea, y me voy a aburrir mucho, I will get bored, ok, number 4, oh no, we're talking about number 3, ok, a stretch. ¿Qué es un stretch, guys? Ajá, con las ligas stretch, ¿vea? Que se estira o se expande, ¿verdad? Ok, continue with number 3. I think it was Janira. Yes. Number 3, lying to make someone feel good. Often we stretch the truth. To make someone feel good. Truth. To make someone feel good. For example, your friend cooks dinner for you, but it
tests. Terrible. Do you say so? Do you say so? No, you probably say, this is delicious. ¿A alguien le ha cocinado el amor de su vida, verdad? Y tal vez es algo que no está tan bueno, pero se dice, está bien rico. Ahí es otra mentira que también decimos. En number four, Edenilson, le tocó la número cuatro for you. Tell me. Four, lying to avoid sharing bad news. Sometimes we don't want to tell someone hard news. For example, you have just had a very bad day at work, but you don't feel like talking about it. So if someone asks you about your day, you just say that everything was fine. Thank you. All right. Por ejemplo, ve a su hija, ¿verdad? O su hijo que está bien feliz en su casa y usted ha tenido pero malísimo día. ¿Y cómo está, papá? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y las niños así como que bien felices de verlo. No le va a decir, fíjate que todo estuvo feo, que bien mal me fue. No va a decepcionar a los niños, ¿verdad? Con esa sonrisa que lo espera en su casa. Entonces, todo bien, mi amor, ¿verdad? Mami, ¿qué te pasa? Miren, guys. It happened to me that once I saw a snake. Yo vi una culebra y me quedé like, I was like shocked. Like, y mi hija me notó. Y yo, ¿qué le tuve que decir? No le dije, es que acabo de ver una culebra, ¿verdad? Ahí le tuve que decir, no, hija, nothing happens. Y yo dije, voy a llamar a mi hermano por si quiere que está cerca esa culebra, que se la lleve, ¿verdad? Que no sé qué haga con ella. Y cabal, le llamo a mi hermano. ¿Y por qué le está llamando entonces a mi tío? Que no sé qué. Vea, entonces sí, uno siempre hace mentiritas piadosas, guys. Eso es de lo que estaba hablando el parágrafo. Así que siempre creo que hay alguna mentirita que se nos ha salido. No me van a decir que no. Terminemos, guys. Your friend gives you an ugly shirt and for your birthday. No, a veces yo sí soy bien directa y digo no me gusta y punto, ¿verdad? Oh, it's great. ¿Cuál usted lo diría? Lying to hide something, lying to make an excuse, lying to make someone feel good, or lying to avoid sharing bad news. Number three. Yeah, number three, para no hacerlo sentir mal. Very good. And you lost your job and you are having trouble finding a new one. Mira, no tiene trabajo, no tiene dinero, pero sus hijos ni modo, ¿verdad? Cómprame tal cosa. Vaya, está bien, vamos a ver cuándo te lo compro. No le va a decir, es que no tengo trabajo, porque va a preocupar a sus hijos. So when an old friend calls you to find how are you, you say that you're doing well. ¿Por qué? Number four. Lying to share bad news. Okay, someone that you don't like invites you to go to a movie. Alguien que le diga, mire, vamos al cine, Vanessa. Pero usted, ay, no, qué aburrido ese chero. Hasta los dientes ni me gustan cómo se ríe, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿usted qué dice? Ay, ya la vi, le dice, mire, ajá. Ah, pues vamos a ver otra, Vanessa. Number two, ¿verdad? Esta es una excusa. And you're planning a surprise party for a friend to get him come over at the right time. You ask him to stop by to see your new motorcycle. Ajá. Esa sería entonces. Number one. Thank you. Vaya, chicos. Hoy sí terminamos a tiempo la clase. Espero que haya sido provechosa, ¿verdad? Con los ED endings especialmente. Hoy sí leyeron súper bien, ¿ok? Y sí, estuvimos pues practicando también los participios de los verbos, incluso también, ¿verdad? Que es un presente continuo, past continuous y las estructuras de cada uno de ellos. Yo tenía aquí todo lo que se ve en intermedio 1. ¿Vea? Que estábamos viendo... Que estuvimos viendo en el el pasado y el pasado es lo que se ve en el intermedio 1.
En intermedio 2 estuvimos viendo phrase adverbs, todos estos, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para las últimas, la última semana cuando, no, cuando tengamos tiempo de sobra, ¿verdad? Porque eso ya lo vieron ustedes, pero hay cositas que tal vez se les ha olvidado, ¿ok? ¿Les parece? So, yes. Guys, thank you for joining the to the class today. Gracias, porque yo sé que los viernes ustedes ya están pensando en que ay, hoy tenemos, ni tenemos clases, pero pues sí, ¿verdad? Teníamos que reponerla. La otra semana sí vamos de lunes a jueves, ¿ok? Y estamos de vacación hasta el próximo, yo les voy a recordar, del 3 al 7 ya no, no tendríamos vacación y regresaríamos el 10, ¿verdad? Y esa es la última semana, 10, 11, 12 y 13, terminamos. ¿Okay? No tendríamos clases, Ticha. Esa semana no, del 3 al 6 no, porque va a ser la Semana Santa. Sería del 10 al 13, ¿verdad? Recuerde que son 4 semanas. Que no tendríamos vacación y ya me afligí. ¿Cómo no? Por eso, del 3 al 6 no, pero del 10 al 13 sí nos reincorporamos a las clases. Y esa STRC, ¿verdad? Que es jueves 13, vamos a terminar ya el curso, ¿ok? Así que la próxima semana sí tenemos clases, pero la de vacaciones no, ¿ok? Regresamos hasta el 10 y terminamos el 13. Si no tienen ninguna otra consulta, pues los dejo ya descansar, no descansar, pero trabajar, ¿verdad? Thank you guys for being very, very... loyal, ahí están bien leales ustedes con sus clases, así que thank you guys, un high five para ustedes, have a nice weekend, que pasen thank un you, feliz teacher. Weekend guys, take care, bye bye, have a nice teacher. Weekend teacher, thank you guys, take care, bye bye.